No para ganar nosotros votos, nos preocupa dos cosas. Que primero, que esos recursos hayan sido presupuestados, pero para usarse en la campaña de los candidatos del PRI. Y segundo, que llegue el blindaje electoral y no quieran ya entregarle a los ciudadanos que entregaron en tiempo y forma, de manera individual, su solicitud y los requisitos a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado. Hemos entregado alrededor de 1.500 expedientes, cada persona ha reunido los requisitos que exige el programa y hasta hoy no hay ninguna respuesta, no hay fecha en la que nos digan que inicia ya el programa Durango Solidario, particularmente el tema de desempleados. De todos he sabido la crisis que está azotando gravemente las comunidades de la zona rural, sobre todo, y que no hay ninguna posibilidad para que los habitantes de la zona rural puedan salir adelante más que el programa Durango Solidario que fue autorizado por el Congreso. Si no se entrega ese programa en tiempo, si no se apoya a las familias de los demás escasos recursos de la zona rural, pues ahora sí que no sabemos a dónde vamos a terminar, porque la crisis día a día azota más fuerte a las familias. Hay familias enteras en la zona rural que ya no llevan sus hijos a la escuela porque ni siquiera tienen para darles de almorzar, ni siquiera tienen para comprar zapatos.